siempre envidiado y por supuesto más odiado. Es el América del Piojo Miguel Herrera, que anuncia quiere revancha ante unos rojos que precisamente hace un año los eliminó en semifinales. Pero siempre, no es nuevo eso. Al América pues siempre lo han envidiado, ¿no? O lo habíamos envidiado cuando estábamos fuera. Mira, estamos en la instancia, lo dije también el otro día en la conferencia, estamos en la instancia donde ellos hace dos torneos nos eliminaron y cambió la circunstancia. Ahora nada más que ahora vamos primero de visita y luego de local, entonces pues también puede cambiar esa circunstancia. Nos pasó lo mismo con Monterrey, ¿no? Es el Miguel que no se guarda y responde a Cardoso y a sus diablos por aquello del empate ante los suplentes amarillos en la última fecha del torneo, que el paraguayo dijo tomó como un mero entrenamiento. Me comentó lo de un entrenamiento, ¿no? Yo en los entrenamientos quiero ganar. Yo creo que si vino a entrenar, pues no ganó. Porque me parece que el entrenamiento que hizo, se supone que a veces los interescuadras son más exigidos que los partidos mismos. Y el equipo que le pusimos enfrente, pues si él para él en un entrenamiento, pues no lo superó. Pues qué mal entrenamiento hizo, ¿no? Preocupación ni por el diablo ni por medirse a la mejor ofensiva del certamen, dice Herrera. No me ocupa. Me ocupa estar consciente que es un equipo que hace goles, sí. Pero bueno, pues estaremos atentos nosotros. Hoy, al fin del torneo, se enfrenta a la mejor delantera contra la mejor defensa. Pero también nosotros fuimos la tercera mejor delantera y ellos no fueron la mejor tercera defensa. Entonces, también nosotros hacemos goles. Todos vamos a tratar de nosotros manejar la pelota. Aunque eso sí, respeto total para José Saturnino Cardoso, así como a Matosas de León y a Caixinha de Santos, que convierten al Piojo en el único técnico mexicano en esta liguilla. Yo a Saturnino, sí, es paraguayo y él nunca ha cambiado su nacionalidad, pero pues ¿cuánto tiempo jugó en México? Toda su carrera la hizo en México. Y ahora como técnico, sus actuaciones destacadas han sido en México. Entonces, considerarlo un extranjero me parecería poco benévolo para un tipo que nos dio tanto en las canchas mexicanas, ¿no? Y los otros dos, bueno, pues sí, qué bueno. Si son técnicos de esa calidad, pues que sigan viniendo de esa calidad. Los mexicanos seguiremos aprendiendo de los extranjeros que vengan con esa calidad, con esa entrega, con esa determinación. Claro que bienvenidos y que obviamente nosotros nos preparemos mejor para que haya más mexicanos en liguillas, ¿no? Para finalizar, un mensaje para los que creen que América es el patito feo o para el caso, el águila desplumada de las semifinales. Entonces, si de repente hablan de que es el equipo que menos posibilidades tiene de ser campeón por lo que como pasamos la eliminatoria, bueno, pues quiere decir que los 37 puntos que hicimos pues no valieron para pura... Mira, ya lo dijo aquel, yo no dije nada, ¿eh? Y...